There is an ancient rhythm that flows through all things, through rocky spires and oceans swell. The endless stillness of green, and in the restless depths of human hearts, the voice of the wild within. There is an ancient rhythm that flows through all things, through rocky spires and ocean swell, the endless stillness of green. Depths of human hearts, the voice of the wild within. There is an ancient rhythm that flows through all things. Through rocky spires and oceans swell, the endless stillness of green. Depths of human hearts. The voice of the wild within. Buenos días, amigos, bienvenidos con este espectacular video de nuestro destino del día de hoy. Pues le damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias una vez por más por sintonizar esta edición de Aula 4.0. Antes de entrar en materia de y presentarles a nuestra invitada, nuestra colaboradora, colaboradora del día de hoy, quiero pedirles dos favores. Uno, si queremos interactuar eh, recuerden que hay que firmarse eh, y, y podemos mandar saludos, preguntas y participar en la dinámica del final de la transmisión. Y segundo es que pongamos mucha atención a lo que vamos a decir aquí porque al final tenemos una dinámica y hay regalos para la gente que conteste correctamente las preguntas. Eh, el destino del día de hoy, la Columbia Británica en el oeste de Canadá. Es uno de los destinos más importantes para el mercado mexicano. Ya es la tercera edición de Aula 4.0 que le dedicamos a Canadá y no es por menos la importancia que tiene hoy el destino para los mexicanos. Estamos viajando muchísimo y solo un dato para que dimensionemos. Durante el 2017, más de 130 mil mexicanos, turistas mexicanos, estuvieron en la Columbia Británica. Entonces imaginemos el tamaño y la importancia de un destino como esta provincia del oeste canadiense. Entonces, sin más preámbulos y para no robar tiempo porque nuestra invitada tiene un montón de cosas que decirnos, yo les quiero presentar a Ari Martínez. Ari Martínez es la responsable de la comercialización y promoción de la Columbia Británica en México. Ya nos de, tiene mucho que decirnos, así que pues Ari, bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Muchas bienvenida. gracias. Bienvenida y pues esto, yo soy todo oídos y amigos, por favor, mucha atención a lo que Ari nos va a comentar en la transmisión. Muchas gracias. Estamos muy contentos de estar aquí, de estar en Travel Shop eh, en esta edición con todos ustedes, agentes de viajes en Aula 4.0. Y bueno, primero este video que fue espectacular. Creo que si no les, se les antojó ir a la Columbia Británica después de verlo, creo que algo está mal. Pero creo que a todos se nos antoja ir después de ver algo tan espectacular. Pero bueno, vamos a empezar de lleno para, para aprovechar el tiempo, como dice Miguel. Eh, les voy a hablar de la provincia de la Columbia Británica. Esta provincia dentro de Canadá está en la costa oeste, es decir, eh, del otro lado donde ustedes probablemente han visto eh, muchos de sus clientes que van a la parte francesa, Montreal, a, a Toronto, Quebec. Esta es la otra costa. Ahí la van a ver marcada, eh, sombreada en azul. Y es muy importante que sepan que tenemos vuelos directos desde la Ciudad de México con Aeroméxico, Air Canada, WestJet diario y con Interjet tenemos los lunes, jueves y viernes y domingo también vuelos diarios. Y bueno, además de otras conectividades vía Estados Unidos, porque ya vieron, Seattle está muy cerca de hecho de la frontera y de, de la Ciudad de Vancouver. Entonces, esta es la forma más fácil eh, de llegar a, a la Columbia Británica, que es a través de la Ciudad de Vancouver. Eh, les voy a mostrar este otro mapa que es un poquito más detallado sobre toda la provincia y lo más importante aquí es que vean las ciudades más importantes. Uno, Vancouver, que es la puerta de entrada, como les mencionaba, pues obviamente es la ciudad yo creo eh, más popular de toda la provincia. Dos, Whistler, que es el resort de esquí, pero que está abierto durante todo el año, eh, también uno de los más famosos y reconocidos a nivel mundial. Tres, la ciudad de Victoria, que es la capital, que ahí la van a ver dentro de la isla de Vancouver, justo al sur. Y cuatro, Kelowna, que es otra ciudad muy importante, que es la puerta de entrada hacia la zona vinícola de la Columbia Británica, que les voy a hablar un poquito más adelante. Pero estas son las, eh, las ciudades más importantes, digamos, hoy en día, sobre todo para los mexicanos que les gusta viajar a la Columbia Británica. Vamos a hablar primero de la ciudad de Vancouver. Bueno, ya saben dónde está localizada dentro del mapa. Es una ciudad muy bonita. Su eslogan es, es espectacular por naturaleza. Es decir, tienen esta perfecta combinación entre una ciudad todo lo cosmopolita de una ciudad y todo lo que quieran de la naturaleza. No solo se ven aquí los árboles, hay también un parque natural muy bonito. Bueno, un pedazo de bosque yo le llamo, que es el Parque Stanley. Esta es una vista mucho más clara de cómo es la ciudad de Vancouver. Es compacta y caminable es muy fácil de visitarla absolutamente toda a buen paso 30 minutos caminando son 2.5 kilómetros entonces es muy fácil de recorrer y de visitar esa mancha al norte van a ver ahí esa verde es el parque stanley y a la derecha van a ver ahí también unos cruceros porque es el puerto de salida y de entrada de cruceros hacia alaska que eso es muy importante eh, les voy a hablar de los principales barrios dentro de la Columbia, eh, perdón dentro de vancouver eh, les voy a hablar de cinco en general, porque hay muchos más, pero estos son los más importantes. Uno es The West End, que es el que están viendo a la izquierda arriba. Esta, esta playa que ven ahí se llama English Bay. Es muy famosa porque se hacen muchos festivales, eh, eh, eventos especiales. Hay un festival, por ejemplo, de fuegos artificiales en julio. Se hace el Gay Pride en agosto, justo en esta zona. Eh, la gente le encanta, como ver en esa fotografía, sentarse a comer el lunch, a solo pasear, etc. Hay muy buenos restaurantes. Es una de las zonas densamente pobladas, eh, perdón, más alta densamente pobladas en todo Canadá. Y bueno, es una zona muy, muy conocida en, en general, ¿no? Dos, les voy a hablar de Chinatown, ¿no? El barrio chino. Es donde hay más concentración de chinos, de hecho, en todo Canadá también. Es muy bonito, es muy auténtico. Ustedes van caminando por sus calles y todo está en chino. Eh, las señoras están vendiendo ahí las hierbas, productos auténticamente asiáticos. Entonces toda la experiencia es muy, muy auténtica de estar como en un barrio chino auténtico. Sin mencionar todas las festividades que ellos tienen, como el Año Nuevo Chino, eh, los diferentes restaurantes, hay un jardín Zen, hay muchas cosas que ver eh, también en el barrio chino. Está luego el barrio de Gastown, que es el más antiguo, es el típico eh, para visitar turísticamente hablando. Ahí es donde están todas las tiendas de souvenirs, pero más allá de los souvenirs, últimamente se ha vuelto una zona muy eh, de moda, eh, muy hipster, como le llamamos ahora, donde a la gente también le gusta ir a visitar restaurantes, pequeños cafés, tiendas, galerías de arte, eh, sobre todo arte de las primeras naciones. Es un lugar muy bonito y bueno, típico, que no puede faltar en la lista de un cliente que visita la ciudad de Vancouver. Eh, luego tenemos Jail Town, que esta era una zona de puras bodegas industriales donde se guardaban todas las piezas ferroviarias que ayudaron a construir eh, en todo Canadá, obviamente toda la eh, red ferroviaria. Y ahora son restaurantes muy bonitos con hermosos patios, sobre todo durante eh, la época que no haga tanto frío, pero cabe recalcar que en Vancouver nunca hace tanto frío. Siempre se puede estar en las calles con una buena chamarra, eh, bien equipados. Recuerden que la ciudad de Vancouver obviamente es muy popular, entonces es más fácil visitarla durante el otoño, por ejemplo, que es una muy buena época para visitar. Eh, otro de los barrios que es muy conocido, muy visitado y muy solicitado, también ha estado nominado en varias publicaciones, es Granville Island. Es esta pequeña isla justo enfrente de la ciudad de Vancouver. La mejor forma de llegar es en un pequeño ferry, aunque también se puede llegar en auto o en autobús. ¿Y qué tiene de espectacular? Pues es un eh, centro muy importante porque uno, tiene el mercado de Granville, que es muy bonito, tiene muchos productos locales, naturales, frescos, orgánicos, y la mayoría de los productos que están ahí son hechos o producidos por puros eh, por pura gente local o de los alrededores. Entonces la experiencia es muy muy grata, muy auténtica. Ustedes van caminando y pueden probar. La mejor forma de hacerlo es en un tour gastronómico que van caminando y te llevan de puesto en puesto. Entonces puedes probar como esas manzanas que son las más ricas eh, que yo he probado, por ejemplo. Vas probando un poquito de chocolates, de tés, de embutidos, de pan recién hecho, donas, eh, absolutamente todo. Además de que hay muchos artesanos, por ejemplo, haciendo vidrio soplado. Eh, tejiendo, haciendo tejidos, joyería, que ustedes pueden visitar los talleres de estas personas y además, obviamente, consumir el producto. Es un lugar donde se puede pasar todo un día eh, completo estando ahí en Granville Island. Ahora les voy a hablar rápidamente del parque que les mencioné, el Stanley Park. Es esta mancha verde que les decía que estaba al norte. Eh, es un parque precioso. Tiene esa pequeña carretera que ven en la fotografía, donde se puede caminar alrededor o andar en bici o en patines o solo caminar. Es de aproximadamente 8 kilómetros, pero el parque en sí es de verdad un pedazo de bosque en medio de la ciudad. Es algo inigualable. Adentro también tenemos el acuario de Vancouver, que es muy famoso. Tenemos un parque de totems. Eh, tenemos. En épocas que no haga tanto frío, algunas playas, etcétera. Pero, como les decía, Vancouver es una ciudad que se puede visitar durante todo el año, pero, sobre todo, muy buena época para visitar, sobre todo para encontrar alojamiento eh, a un precio accesible, es el otoño. Otoño y principios de invierno, yo diría que es de las mejores épocas para ir, que no, que no salga económicamente tan alto a 20 minutos del centro tenemos la montaña Gross. es la montaña más cerca para poder ir a esquiar o hacer otras actividades durante todo el año está abierta cuando eh, es primavera se pueden ver los osos tienen ahí ellos un santuario de osos y durante el invierno es espectacular porque se pueden hacer todas las actividades de esquí eh, caminata con raquetas de nieve está el, el taller de santa que ahí lo van a ver en la fotografía hay una pista de hielo hay muchísimas actividades la gente le encanta por ejemplo ir en año nuevo y pasarlo también aquí porque la vista es espectacular Espectacular. Vean esta vista, es exactamente la vista desde la montaña Gross. Es 20 minutos del centro, es la montaña más cerca para poder tener una experiencia invernal eh, de, cerca de la ciudad de Vancouver. Al ladito justamente de la montaña Gross está el puente suspendido capilano. Es un parque privado, tiene este puente que es bastante espectacular pasar por él, sobre todo en la época de otoño e invierno eh, están abiertos hasta más noche, entonces lo iluminan con muchísimas luces, con sonido, eh, te regalan chocolate caliente, hay villancicos, tiene toda una experiencia invernal muy, muy agradable y es, es una experiencia que de verdad no se pueden perder, sobre todo las familias, a los niños les encanta, pero a todos, a todos visitantes y es de fácil acceso. La estancia que nosotros recomendamos en Vancouver es de tres a cuatro noches. Esa es la estancia perfecta para conocer un pedacito de la ciudad de Vancouver. Sin embargo, ya si algunos clientes tienen algún interés particular, pues ya se pueden acoplar obviamente a los intereses del cliente. Pero esa es la, la mejor eh, estancia para quedarse y como les decía todo el año se puede visitar la ciudad de Vancouver tiene alta demanda pero es más fácil encontrar alojamiento sobre todo durante el otoño eh, tenemos un programa que se llama Vancouver Specialist Program que les recomiendo que lo hagan les vamos a compartir la liga porque eh, uno van a aprender mucho más de la ciudad más de lo que les hablé hoy esto fue apenas una probadita pero sobre todo van a ser elegibles para ser invitados a fam trips entonces eh, les recomiendo mucho que lo hagan Vamos ahora a hablar de la ciudad de Whistler, que está al norte de la ciudad de Vancouver, ahí la pueden ver en el mapa. Eh, Whistler es uno de los resorts de esquí, les decía, más populares, conocidos y reconocidos por varias publicaciones. Hoy en día es muy, muy popular, está abierto durante todo el año. ¿Cómo se llega? Eh, la forma más fácil es manejando y es la que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque es una carretera escénica, son dos horas, bastante aceptable y es preciosa. La carretera se llama Sea to Sky, es decir, del mar al cielo, porque es preciosa. Van a ir viendo el mar, luego lo pierden y luego van en las montañas. Aunque si algún cliente lo quiere hacer, se puede eh, volar en un, en un pequeño vuelo de 30 minutos desde el norte de Vancouver. En el camino hay un poblado que se llama Squamish, que también les recomiendo mucho, sobre todo si van en familia, solo para que hagan la parada, eh, donde les recomiendo tres cosas que hacer. Uno, visitar el, el Museo Britannia, que es un museo de, sobre minería, entonces explican cómo es la historia de la minería, sobre todo en esta región. Dos, la góndola, que se llama Situ Sky, que es muy bonita y donde se ven estas vistas hermosas de la entrada del mar. Y tres, eh, las cascadas Shannon. Eh, están todas juntitas en el mismo lugar, muy fácil de pararse, unos 20 minutos, se vuelven a subir al auto y se siguen en camino hacia Whistler. Cuando llegan a Whistler, eh, esta es un panorama de las dos montañas. La de la derecha es la montaña Whistler, que es la más conocida, es la más fácil. Ahí está la escuela de esquí, ahí hay muchas cosas que hacer. Y la otra montaña que se llama Blackcomb, que es la del lado izquierdo, es para un poquito, eh, se puede esquiar desde, desde cero, pero para la gente que es más avanzada, él prefiere esta montaña. Ahí van a ver en medio la góndola Peak to Peak, que ahorita les voy a hablar de ella, pero es una góndola que conecta ambas montañas. Del lado derecho en Whistler, eh, de hecho, acaba de abrir también un puente suspendido, que es nuevo. Y abajo van a ver la villa, que es lo que une a las dos montañas, que es muy accesible. Eh, la villa, a diferencia de otros eh, lugares o resorts de esquí, es 100% peatonal, es decir, no necesitan auto. Muchos clientes preguntan, pues rento un auto y me voy a Whistler varios días. Yo les recomendaría que no, porque lo van a tener estacionado. Aquí todo se puede llegar caminando, de montaña a montaña, de cualquier lugar que quieran ir, restaurante, tienda, etcétera, todo es de muy fácil acceso. Eh, en Whistler se pueden hacer todo el tipo de actividades, eh, sobre todo en el invierno, no solo esquiar. La gente que no le gusta esquiar o snowboardear puede hacer otro tipo de actividades, por ejemplo, caminatas con raquetas de nieve, hacen tubing, que es aventarse en estas llantas en unas resbaladillas de hielo, eh, pueden hacer otro tipo de caminatas en la nieve. Hay diferentes actividades para todo tipo de gente, de gustos y de edades. También están las escuelas para que los niños aprendan a esquiar. Eh, hay muchas otras cosas que hacer. También como fue sede de. Eh, unos Juegos Olímpicos, también hay, eh, por ejemplo, algunas de las atracciones que se utilizaron en los Juegos Olímpicos, ahora se pueden usar nada más como diversión. Entonces hay muchas cosas que hacer, sobre todo para eh, convivir con la nieve, ¿no? En la época invernal. Eh, les voy a platicar ahora un poquito de la góndola. La góndola, acuérdense que une las dos montañas, se llama por eso Peak to Peak, tiene 3 kilómetros y rompió el récord Guinness de ser la cuerda suspendida más larga. Entonces es espectacular. También la gente que no esquía, de todas formas les digo, haz el recorrido de la góndola porque es espectacular las vistas, las alturas, no hay otra vista igual desde la góndola. La ciudad de Whistler tiene muchas cosas que hacer. Eh, tiene muy buena vida nocturna, la gente que pregunta, sobre todo los jóvenes, muy buenos bares, restaurantes, tiendas para ir de shopping, eh, pastelerías. Eh, todo, absolutamente todo. Eh, allí se ve el bar de hielo, por ejemplo. Tiene muy buena oferta también de relajación. Tiene spas. Tiene este Scandinav Spa, que es muy bonito, muy agradable, a cinco minutos a las afueras de, de la villa. Todos, además, de, de fácil acceso. Y recuerden también, Whistler es uno de los resorts que abre, abre durante todo el año. Pocos resorts abren durante todo el año. Whistler lo hace. Entonces, y de igual manera que les decía, el otoño es una muy buena época para visitar también Whistler, por la demanda, justamente que les decía. Ahora, si ustedes quieren esquiar, les recomiendo que lo reserven con mucho tiempo de anticipación, porque como es muy popular, es muy demandado. Entonces hay que reservar con mucho tiempo para ir a esquiar. Aquí van a ver, hay otras actividades durante el verano, durante el otoño, como este que es el Festival de Yoga de Wanderlust, eh, hay una tirolesa, hay un festival gastronómico muy importante que se lleva a cabo en noviembre, que se llama Cornucopia. Hay muchísimas actividades durante todo el año, ¿no? Entonces es un resort que se puede visitar durante cualquier época y que totalmente es recomendable para que para que lo visiten sus clientes. Vamos ahora con la ciudad de Victoria, que es la capital. Recuerdan, está justo al sur de la isla de Vancouver. Eh, esta es la capital, este edificio que se muestra iluminado con estas luces es el parlamento, es lo más importante. Tiene un toque muy eh, inglés, obviamente, por eso es la capital, fue el primer lugar donde llegaron los ingleses, entonces sigue teniendo ese sabor muy inglés. Todos los días a las 5 de la tarde se sirve el té, por ejemplo. ¿Cómo se llega? La forma más fácil y que yo recomiendo es ir en ferry. ¿Por qué? Porque es una experiencia muy diferente, sobre todo para los mexicanos, subirnos a un barco tan grande y que nos lleve a través de estas pequeñas islas y que te lleven hasta la isla de Victoria. Eh, hay varias formas de, de llegar, obviamente en los tours ya está todo eh, arreglado, pero la mejor forma, les digo, es subirse al ferry. El ferry normalmente no llega al, al centro de, de Victoria, pero hay formas de transportarse hacia, hacia el centro. La gente que no quiera eh, tomarse el ferry, que toma una y media horas, puede tomar un avión o un hidroplano, que toma aproximadamente 40 minutos de llegar, que también es una experiencia muy bonita, obviamente con un precio distinto. ¿no? El ferry siempre es mucho más accesible que las otras opciones. Eh, les voy a mostrar en esta, en esta fotografía el puerto de Victoria para que vean las, los tres edificios más importantes. Uno, tenemos el Parlamento, que es el que ya les había enseñado, que obviamente son las oficinas del Gobierno. Eh, dos tenemos el Museo BC, que es muy importante, aquí traen exposiciones de todo el mundo, que son muy, muy importantes, y el Hotel Fairmont, que también es uno de los más eh, icónicos de Victoria, porque era un castillo, ahí es donde se hospedaba la reina, entonces sigue conservando ese sabor inglés antiguo, pero obviamente con instalaciones más modernas. Son los tres lugares más importantes del puerto de Victoria, tiene un barrio chino muy bonito también. Y lo más importante y lo que más les recomiendo es ir a ver las ballenas. Los mejores tours para ir a ver ballenas salen de la ciudad de Victoria. Se ven ballenas casi durante todo el año, dependiendo de la época del año se ven distintos tipos de ballenas, pero es algo impresionante. Y también se puede ir a visitar los jardines Butchart, que son hectáreas y hectáreas de jardines preciosos que están también como a 40 minutos o media hora del centro de la ciudad de Victoria. Entonces también les recomendamos mucho que si sí se hospeden en Victoria que se queden por lo menos un par de noches para experimentar todo lo que tiene que ofrecer. Ahora les voy a hablar de las cinco razones para visitar la Columbia Británica. Entonces, la número uno es que los, tenemos los inviernos más templados de todo Canadá. Es lo que les decía. Eh, a comparación con otros destinos, nosotros, aunque sea invierno y esté nevando, hace frío, pero es muy aceptable. Con una buena chamarra, con eh, unas buenas botas, varias capas de ropa, etcétera. no va a haber ningún problema para poder visitar cualquier lugar, estar a las afueras, en la intemperie, sin ningún problema. Entonces, es muy importante que consideren eso. Mucha gente pregunta, hace mucho frío, no puedo caminar, hay malls abajo de subterráneos. Sí, hay en la ciudad de Vancouver, pero ni siquiera es necesario. De verdad, el frío es bastante aceptable. Número dos, tenemos extraordinarios vinos en el Valle de Okanagan. Recuerdan que les contaba que se vuela a la ciudad de Kelowna, que está alrededor, eh, perdón, muy cerca de este lago que alcanzan a ver ahí atrás, que es el Valle de Okanagan, el lago Thompson Okanagan, y está lleno de viñedos. ¿Por qué? Porque tiene las perfectas condiciones climatológicas para cultivar. Eh, lo que es la uva. Entonces tenemos todo tipo de vinos, tenemos varios tours que se pueden hacer. Obviamente esto no se puede hacer durante el invierno. En el invierno aquí sí es un poquito más frío, lo cual también da perfectas condiciones para tener muy buena nieve. Tenemos más de, eh, bueno, varios resorts de esquí. En toda la Colombia Británica tenemos 13, pero aquí justamente hay como tres que son de los más populares alrededor de este valle. Entonces vale la pena visitarlo. Tenemos muy buenos vinos, aunque no lo crean, es la segunda región más importante de vinícola de todo Canadá. Número tres, la comida es maravillosa. A donde quiera que vayan, y de verdad no les miento, y cuando visiten la Colombia Británica o sus clientes visiten la Colombia Británica, les van a decir de algo que probaron. Puede ser desde un restaurante eh, muy bueno, o muy caro, o muy exclusivo, o hasta un food truck de estos que están en la calle para probar un sándwich extraordinario, unos tacos, ab absolutamente todo. Hay un, los famosos Yapa Dogs, por ejemplo, pero a donde quiera que vayan, a cualquier poblado, sea grande, pequeño, etcétera, la comida tiene. Esa particularidad de ser muy, muy buena, muy auténtica, sustentable, eh, todo es orgánico, por ejemplo, la mayoría de los productos, como les comentaba, intentan que sea de la misma región para poder conservar, obviamente, la tierra, que todo siga siendo, todos los recursos sigan siendo sustentables. Hay un programa, por ejemplo, muy importante sobre eh, la sustentabilidad del mar. Entonces, todos los productos marítimos que se utilizan para la, los restaurantes son sustentables, es decir, nunca se va a gastar más de lo que se necesita para que el, el ambiente siga creciendo. Y lo mismo en la tierra. Entonces, todo lo que van a probar es muy auténtico, con muy buen sabor, muy rico y muy diferente. Y número cuatro. La Columbia Británica tiene muchas actividades al aire libre y tiene ese contacto con la naturaleza. Estamos al borde de la naturaleza. Se pueden hacer muchísimas actividades, eh, desde andar en bicicleta, visitar las montañas, glaciares, lagos, parques, etc., y sobre todo estar en contacto con la naturaleza. Por ejemplo, eh, pueden ver a los osos, como van a ver ahí, tenemos tours para ver a los osos, tenemos los tours para ver las ballenas, tours para entrar al bosque y encontrarse con la naturaleza al, a flor de piel, en cualquier parte. Eso es lo más bonito. Y cinco, la Colombia Británica es hermosa. O sea, por sí sola, y esta foto yo creo que lo resume de la mejor manera, tenemos una combinación muy particular de tener ciudades al lado de la naturaleza. Tenemos aquí el bosque en medio de la playa. Este parque que se llama Pacific Rim es hermoso. Porque vas caminando en el bosque y tienes todo el ambiente, la sensación de estar en el bosque y de repente caminas y estás afuera en la playa. Son cosas que no se van a vivir en ningún otro lugar y que se pueden vivir en la Columbia Británica. Entonces esta combinación es muy particular y solo se puede llevar a cabo aquí. Por eso creemos que es hermosa. Vamos a ir eh, nada más. Sí. Eh, um, pues la información que nos das es muchísima. Yo estaba como muy <laughs> anotando todo. Y espero que ustedes también, amigos, hayan anotado cositas. Si me permite resumir, Ari, por ejemplo, nos hablaste de Vancouver como la puerta de entrada de la British Columbia. Y cinco barrios que lo distinguen. El West End, el Chinatown, China el Gastown, Town, el, Gas Town, el Yellow, Yellow, Yellow Town y el, Gran, el Granville Island. ¿no? Eh, también nos habló, Ari, de él, tres de las principales atracciones de la ciudad de Vancouver. Que pueden ser el Stanley Park, eh, la Montaña Gross. El puente capilano. Y una cosa muy importante, amigos, que me parece que nos dijo Ari, es el tema del otoño-invierno. Eh, la Columbia Británica y Vancouver, en particular, son muy demandados en el verano. Solo to todo mundo quiere ir a, a la Columbia Británica. Entonces, el otoño y el invierno se vuelven ideales para recomendarlo a nuestros pasajeros por precio al menos 20, 30% menos de costo en hotelería vamos a encontrar en el otoño y el invierno. No por es, no no es casualidad que ahora en agosto estemos haciendo una transmisión de la Columbia Británica, sino lo que pretendemos es como estimular el destino para que también se lo podamos sugerir a nuestros clientes durante el otoño y el invierno por sobre todo el costo que baja eh, sustancialmente. ¿Estás de acuerdo Ari? Totalmente de acuerdo. Y también nos habló Ari de Whistler como el principal centro de esquí en el invierno y centro de nieve, no solamente esquí. Nos mencionó muchísimas actividades para hacer en el invierno, no solamente esquí, insisto, pero también en el verano como uno de los principales atractivos cercanos a Vancouver. Nos habló de Victoria como la capital de la Colombia Británica y eh, dos de sus principales atractivos que es la observación de las ballenas y el tema de los jard jardines Bouchard, ¿cierto? Cierto. Ya ven que sí puse mucha atención. <laughs> Muy bien. Ah, Ari, rápidamente vamos a hacer tres preguntitas que aquí selecciono de la pantalla. Claro. Eh, Viaje Espacio nos pregunta que, ah, si hay guías o personas que nos ayuden con el tema del esquí para personas que nunca lo han hecho. Claro que sí, en todos los resorts de esquí, eh, en absolutamente todos, siempre hay una escuela eh, para aprender esquí. Y cuando digo escuela, no solo es para niños, es para cualquier edad, cualquier persona, cualquier nivel de conocimiento de esquí, pueden aprender desde cero, pueden tener un guía personal. O sea, ya sea para solo una persona o hasta en grupos, ¿no? Por ejemplo, en grupos de amigos, de familias, etcétera. Inclusive hay gente de habla hispana, ¿no? Sí, Maest no, profesores de habla o sea, hispana, sí. Que se sugiere eh, mucho eh, pedirlos con anticipación, claro. justo cuando reserven, pedir a un guía de habla hispana, eso sí. Eh, Ari, Flavio Gutiérrez nos pregunta el costo de la góndola, ¿lo tendrás en mente? Eh, lo tengo, creo que lo tenemos eh, ahí atrás en las notas, pero creo que cuesta como 40 dólares aproximadamente. O oh, creo que menos. Y eh, sí que vale la pena, ¿eh? Es sí, impresionante las vistas. Totalmente. Jonathan Trujillo, ¿no? cuando hablabas del uh -huh. de acceso a Whistler, nos pregunta, uh -huh. y hablabas de la carretera panorámica que es muy bonita, nos pregunta si hay casetas. No, no. son carreteras libres. Eh, la mayoría de las carreteras son así, solo algunas tienen costo, pero justo hacia Whistler no, no tiene ningún costo. Eh, Perla Gutiérrez nos pregunta una última pregunta: es ¿Cuántos días eh, recomiendas Ari para estar en Whistler? Yo les recomendaría, dependiendo de las actividades que quieran hacer, pero unos dos, tres días yo creo que es perfecto para, para ir a Whistler. Eh, lo que comentábamos hace rato, por ejemplo, eh, fuera de este programa, es hay personas que quieren ir a Whistler, pero no es la primera vez. Entonces también pueden quedarse en Vancouver y ir a Whistler y regresar. Como son dos horas, tampoco es tan pesado, la carretera es muy bonita, entonces pueden ir y regresar, pero yo, si me preguntan, yo sí sugeriría al menos un par de noches. Perfecto. Amigos, yo lo que les tengo que decir, porque no, obviamente la información que nos tenemos es muchísima, lo que les quiero decir un poquito es el tema de lo que tenemos en Travel Shop. Estamos súper activos con el tema del otoño y el invierno. Les insisto, no es casualidad que hagamos esta transmisión justo en el mes de agosto, porque lo que queremos es fomentar el otoño e invierno. Y en nuestro travelshop.com.mx van a encontrar la programación de otoño y de invierno ya cargada. Aquí van a encontrar un ejemplo de todo lo que tenemos para el otoño con bloqueos aéreos a la Columbia Británica nuestros programas se llaman oestes canadienses en diferentes versiones o estelares o, o de la Columbia Británica eh, desde 4 hasta 7 noches con todas las atracciones que nos ha mencionado Ari con alojamiento en Whistler con alojamiento en Victoria o solo full days a ambos lugares con eh, visita al Gross Mountain para la gente que quiera disfrutar de la nieve y eh, que no quiera ir hasta Whistler por ejemplo vamos a encontrar algunas de las opciones la siguiente lámina que les estoy mostrando es nuestro folleto de invierno en Canadá, válido desde, desde noviembre hasta abril del 2019. Este está llegando en los próximos días a su agencia y si no, nos lo solicitan y con mucho gusto se lo enviamos. Esto, aquí van a encontrar todas las opciones por el este oeste y muchos programas de la Columbia Británica con estas opciones que les acabo de mencionar. Eh, finalmente, estos programas, aquí un poquito resumen de todo lo que tenemos para el invierno eh, y el otoño, eh, con bloqueos aéreos del Canadá en muchos de los casos, con salidas especiales para fin de año y con combinaciones con otras provincias como pueden ser Alberta o el Yukon para las auroras boreales, siempre entrando por Vancouver como punto de entrada para el oeste canadiense. Es un poco de lo que les tenemos que decir, amigos, en todo lo que hacemos en Travel Show para Canadá. Y para terminar la, la transmisión, Ari, si estás de acuerdo, vamos a hacer la dinámica, amigos, que hemos hecho cada transmisión. Hace, Ari hace una pregunta, yo hago una pregunta, y el primero que responda, las, eh, los tres primeros, perdón, que respondan las tres preguntas, Ari nos trae un regalo que me da a recogerlo. Eh, este es un super back, backpack, ¿qué es? Eh, de la Columbia Británica, y dentro tenemos eh, regalitos, que vienen el, el termo, viene información de la Columbia Británica, unas bolsas muy prácticas para los viajes. La Columbia Británica es muy, eh, ¿cómo diríamos?, al turismo al aire libre. Entonces, Exacto. es justo eso, ¿no? Lo que... Bueno, Arias, es una pregunta. Sí, la pregunta es, ¿cuál es el nombre de la ciudad para llegar a, lo, a la zona de los viñedos de Okanagan? ¿Cuál es el nombre de la ciudad donde, a donde se vuela? La mencioné al principio y después más adelante. Perfecto. Y yo les preguntaría eh, que nos digan algunos de los barrios, cinco barrios, que eh, nos mencionó Ari en, en Vancouver, en la ciudad de Vancouver. Y bueno, vamos a esperar que caigan las tres primeras respuestas. Este es el, el premio, se los enviaríamos a donde nos, a donde nos digan ustedes. Este y yo recuerden que las dos preguntas res respondan las juntos y las primeras tres personas que no respondan mientras les voy a ir diciendo que cuando tengan tiempo y quieren saber más sí. sobre la Columbia británica métanse al sitio web www.hellobc.com y la versión en español es con mx eh, ahí van a encontrar información videos etcétera se pueden inscribir a nuestro newsletter y también aquí van a tener mis datos al final de, de la presentación, mientras eh, responden. Bueno, ya me mandaron los tres nombres: Víctor Manuel Ángeles es el primero. Eh, fátima fátima de Apellido del, del Rosario. Rosario. Y e Inés Silveira. Muchas ¿correcto? felicidades. Bueno, nosotros nos mandan, amigos, un mensajito a. a eh, a, a Travel Shop y les vamos a hacer llegar el regalito. Está muy, muy bonito de parte de la Colombia Británica. Pues Ari, ¿algo más que tengamos que decir? Rápido. este Pues no, muchas no, gracias. Va. Ahí están mis datos también al final de la presentación y lo que necesiten y ayúdenos a vender y que vayan muchos mexicanos. Sí, la verdad a es, la es que se aprende mucho mediante esta dinámica práctica, rápida y en poco tiempo. Exacto. este Muchas gracias Ari y gracias. gracias amigos por su atención. Nos vemos en la próxima edición de Aula 4.0.